Tío Generado y no San Luis. Soy artista, pertenezco a Casa Cultura de la provincia de Ciudad de Ávila, municipio Morón, y estoy aquí para hacer una reclamación sobre unos micrófonos inalámbricos que me descomisaron. Bueno, en el aeropuerto no sé lo que sucedió, porque a mí me mandan el aviso directo a la casa, que ya los micrófonos habían llegado al lugar de este destinatario, que fue a la provincia donde yo pertenezco. Y ya cuando me dirijo ahí al centro, donde debo recogerlo, me dicen que los micros tienen problemas. No sé por qué me lo habrán descomisado. Según ellos, tienen un rango muy alto. Y según tenemos conocimiento todo, que aquí hay micrófonos inalámbricos, pienso yo, con esa calidad. Incluso todas las agrupaciones de este país tienen los micros inalámbricos, trabajan con ellos. ¿Cultura les ha dado facilidades para obtener pues equipos para poder trabajar? No, ¿qué va? No hay. Según ellos no hay nada, no tenemos nada. Lo poco que tenemos fue adquirido por nosotros mismos. Que no tenemos nada, desgraciadamente nos quitaron los micrófonos, que era otra cosita más que podíamos haber tenido para trabajar, y mira, ya tuve lo que pasó. Esa parte de lo que es las audiciones, es verdad que hay que estar bien preparado, pero eso es cuando la asigne el gobierno, ya que vengan a hacerte la audición, cuando la asignen ellos. No se sabe cuándo, eso es una cosa, no sé si cada 10 años, no sé si cada 5 años, no sé. Pues no, en sí yo no tengo ni conocimiento bien de cada qué tiempo efectúan ellos una visión como esa. Me gustaría de que el gobierno, por ejemplo, Cultura, nos apoyara un poquito más, que no apoya como tiene que apoyarnos en realidad. Porque yo conozco muchas amistades mías que tienen mucho talento y son empíricos igual que nosotros. Y han estado también en el mundo de la música y se han quitado porque se han cansado de cada vez que llegan a un lugar, a un departamento, le cierran las puertas. Ellos tienen que pensar más en nosotros. Y esa opinión, desgraciadamente, tenemos que tenerla porque hemos sufrido tanto desencanto, que puedes imaginarte que ya yo estoy al límite ya de dejar la carrera mía artística. Porque no veo un resultado, no veo un avance, no veo nada. Estoy haciendo la música porque es verdad que la llevo adentro y me gusta, pero no tengo ningún tipo de deseo de hacer la música. Estoy muy incómodo, demasiado incómodo.